Fat Records Para nosotros es un torneo muy importante. Yo fui una persona que insistió se diera la sede en Celaya porque era importante motivar y foguear gente de esta área. Este evento debió haberse realizado en León, mas sin en cambio yo insistí que se hiciera en Celaya, por lo cual estoy doblemente satisfecho y contento. Definitivamente, y creo que la gran mayoría de gente está contenta. No hemos visto en gradas gritos de protestas, de majadería, de ofensas. Ha sido un evento muy respetuoso, de buen nivel, y creo que los profesores locales tienen que quedar muy contentos, y nosotros también. Sí, agradecer a las autoridades, a todos los, el personal, de la gente de este colegio que nos permitió, nos abrió sus puertas, y la gente de Celaya. Y creo que con Guanajuato seguimos trabajando. Yo imparto clase de taekwondo en Guanajuato desde 1975. Soy el primer maestro del taekwondo en el estado. Y bueno, he visto todo el desarrollo y crecimiento, y mi compromiso número uno es seguir fomentando y motivando a mucha gente. Pues al principio un poquito tensos, pero ahorita ya estamos muy contentos, todo está saliendo muy bien, lo planeado en tiempos, va excelente, creemos que ha sido un éxito el evento hasta ahorita. ¿El nivel por qué se puede comentar? Muy buen nivel, todas las escuelas vienen trabajando muy fuerte y vemos buenos niveles de competidores, algo fabuloso. Pequeñas lesiones muy breves, muy chiquitas, y eso da a entender que el nivel de competencia es muy bueno.